Bueno, pues mira, para hacer la primera parte de este collar, vamos a empezar con nuestra abejita. Para ello necesitamos unos 25 centímetros de este alambre. Lo puedes comprar en Parisina. Es un alambre para chaquira de latón, muy económico. Vamos a necesitar chaquirón amarillo, chaquirón blanco y chaquirón negro. También vamos a necesitar este tipo de pinzas o tijeras para cortar nuestro alambre de latón. Bueno, vamos a ello. Bueno, mira, yo aquí corté 25 centímetros de alambre de latón. Lo primero que tengo que hacer es insertar un chaquirón negro. Lo inserto y lo voy a llevar a la mitad de mi alambre. ¿Sí? Una vez que lo llevo, lo dejo en la mitad y tomando una punta de mi alambre, lo vuelvo a insertar, regresando, ¿sí? Y ya va a quedar aquí. Bien, ahora, una vez que hice esto, voy a insertar dos chaquirones amarillos. Uno. Ahí donde está el orificio, aquí. Dos. Una vez que inserté de cualquier lado, ¿sí? Lo voy a doblar mi alambre hacia el lado opuesto. Este es de mi lado derecho, bueno, lo voy a doblar hacia el lado izquierdo, quedando y acomodando mis dos chaquirones arriba del negro. Una vez acomodados, tomo el otro extremo del alambre y lo vuelvo a insertar, lo vuelvo a pasar. Y ya queda. Y le jala, ¿sí? Y ya te queda. Ahora, después de estos dos chaquirones amarillos, voy a insertar tres negros. De cualquier lado, no te preocupes si eres zurdo o diestra. Tú insertas tres chaquirones. Uno. Ay, ¿dónde está el orificio? Dos. Y el último. Tres. Y volvemos a repetir el proceso, ¿sí? Lo acomodas arriba del amarillo, doblando hacia el extremo opuesto. Los acomodas y el extremo opuesto de tu alambre lo insertas. Ok, lo volvemos a insertar. Listo. Lo acomodamos, ¿sí? Ya insertamos tres negros. Ahora vamos a insertar cuatro amarillos. Uno, dos, tres y cuatro. Y exactamente hacemos el mismo proceso. Es decir, doblo mi alambre de latón, ¿sí? Lo acomodo muy bonito arriba de mis chaquirones negros. Tomo el otro extremo del latón y lo meto. Y listo. Ya quedó tres. Lo jalas y mira, ya te va quedando. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo con cuatro chaquirones negros. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Lo acomodo arriba de mis chaquirones amarillos e inserto mi alambre del el otro extremo que tengo por mis chaquirones negros, quedando de esta manera. ¿Ok? Bien, ya quedó aquí.
Ahora vamos a hacer el siguiente paso. Ya cuando hayas terminado de insertar los 4 chaquirones negros, vamos a insertar 10 chaquirones blancos igual de cualquier lado. Sí, después de los negros insertamos 10 chaquirones blancos. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez, checa bien esto, que tenemos nuestros 10, agarramos la punta de nuestro alambre y lo vamos a volver a insertar en la primer perlita, en el primer chaquirón. Le vamos a hacer así, la primer perlita que metimos, ¿sí? La que está junto a la negra, vas y insertas nuevamente y lo sacas. Y mira, ya te quedó el ala de la abejita. Y bueno, hacemos exactamente lo mismo con el otro lado. Vamos pues a insertar 10 chaquirones blancos. Bien. Bien, una vez que hayas terminado de insertar tus 10 chaquirones, hacemos el mismo proceso. Tomamos la primer perla, primer chaquirón que insertamos y nuevamente insertamos nuestro alambre formando nuestra alita. Mira, ya va quedando. Ahora, ya casi por último, vamos a insertar 3 chaquirones amarillos. 1, 2, 3 y continuamos el mismo proceso. Lo acomodo aquí arriba de él, de mis chaquirones negros, y vuelvo a insertar. Y le jalo. Aquí, sí, le jalo un poquito. Y estamos por terminar. Y también le voy acomodando las alitas. Porque ya después, aunque sí se le puede acomodar, porque el chaquirón, perdón, porque el alambre de latón es muy flexible, ya le vamos acortando el espacio entre una y otro chaquirón. Bueno, y ya por último, ya te quedan 3. Ahora vamos a insertar una negra. ¿Sí? Una negra. Una amarilla. Las cuales van a formar la cabecita y por último una negra. Y exactamente igual con el mismo procedimiento. La acomodo del lado amarillo e inserto este último. Aquí le jalo aquí un para jalarle mi alita. Si le voy jalando. El pedacito de alambre de latón que nos vaya quedando, lo vamos insertando en las perlitas o chaquirones inferiores. ¿Ok? Para que se vaya escondiendo el latón que nos quedó y que nos sirva como remache. Hasta aquí, bueno, pues lo vamos a rematar. Le vamos a quitar el alambre sobrante. Y aquí quedó nuestra abejita, mira. Ya quedó, nada más la acomodamos. Le damos la formación al alambre, mira. Y ya quedó. Ahora vamos a hacer... ¿cómo se llama? La siguiente parte. ¿Ok? Vamos a ello.
para la siguiente parte vamos a necesitar hilo elástico. Yo saqué la medida de la cabeza más un poquito, ¿sí? Para que no te vaya a quedar chiquito y no se te vaya a romper a la hora de ponértelo. Este hilo elástico lo puedes comprar en las tiendas de Modatela o Parisina aquí en México, o en el lugar donde haya bisú para hacer bisutería. Vamos a necesitar los chaquirones de la misma figurita de nuestra abejita, y también vamos a necesitar el remache que nos va a permitir cerrar con seguridad nuestro collar, y las pinzas que son necesarias para aplastar nuestro remache. Bueno, pues vamos a empezar. Ah, perdón, se me olvidaba, unas pinzas que vamos a poner aquí en nuestro hilo elástico para que no se vayan a caer nuestras perlitas. Obviamente tú lo puedes hacer como tú quieras. Yo en este caso voy a insertar una amarilla, una blanca, otra amarilla y la negra, para que me separe, ¿sí?, lo que es mi serie. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo. Una amarilla una vez más, la blanca, otra amarilla y la negra, y así le voy a seguir hasta que termine todo mi hilo elástico. Negro. Bueno, cuando estés por terminar, le vamos a meter la abejita en la parte de en medio, en el amarillo. Se la pasamos y continuamos con la misma secuencia, es decir, amarillo, blanco, amarillo y negro, y así hasta terminar el collar. Bueno, finalmente le hacemos el remache y ya quedó nuestro collar. Es una actividad muy bonita para nuestros niños, que si te das cuenta trabajan series, trabajan la tabla del 2 y pueden trabajar muchísimas cosas de matemáticas haciendo estos trabajos. Bueno, si te gustó el video, te invito a que me regales un like y déjame tus comentarios.